De verdad es que es muy importante el tema del COVID y lo que ha dicho Antonio Alarcó, a mí lo más importante que me ha parecido de todo lo que ha dicho es carga vírica, porque esa es precisamente la clave de lo que ha sucedido aquí en esta pandemia. Si no hubiese habido esas manifestaciones que se permitieron por parte del Gobierno, desoyendo a la Comunidad de Madrid que pidió que no se celebraran, si hubiese tomado las medidas de distanciamiento social, si hubiesen cerrado los eventos deportivos en toda España como pedía, según el informe FEDEA nos hubiésemos ahorrado el 62% de los infectados. Fijaos qué barbaridad de los infectados. Pero ¿cuál es el problema? La carga vírica. Me explico y para que la gente lo entienda. Si yo solo estoy infectada y me acerco a vosotros, os puedo transmitir una cantidad limitada del virus del COVID. Pero si me acerco junto con otras 4 personas que a su vez ya están también infectadas a Javier, la probabilidad que Javier caiga y además de que tenga tal carga vírica que las secuelas, las consecuencias de ese COVID sean mucho más graves y por tanto no solo aumente el número de contagios, como ha dicho Antonio, sino el número de fallecidos. Claro. Claro, eso es lo que le ha ocurrido al personal sanitario, claro, que a base de estar muchas horas en un lugar cerrado, donde hay muchos enfermos, en nuestros hospitales,